El vuelo a baja altitud y un fuerte viento habrían ocasionado que el parapentista extranjero de 14 años terminara enredado en las cuerdas de energía de este poste. Un trabajador de la zona que en el medio de su afán ascendió y lo cogió el fluido eléctrico y lastimosamente falleció. Una cadena humana de 12 rescatistas fue usada a manera de línea de la vida para Juan Carlos Ramírez, quien ascendió 18 metros y así lograr rescatar al joven deportista. ¿Listo? Una vez en tierra, los socorristas estabilizaron sus signos vitales y lo remitieron a una clínica de Palmira con quemaduras en el 70% de su cuerpo. Primer grado y miembros superiores, inferiores, en el abdomen, en las partes íntimas. El parapentista permanece bajo estricta observación médica. En enero, otro deportista se accidentó en un sector cercano a este del corregimiento El Pomo.